Piano Alegro. Bienvenidos a una clase más, ya hoy la clase número 78. Y empezamos haciendo un agradecimiento especial a nuestra queridísima Amparo Velázquez Guerra, que como de costumbre nos hizo una donación al canal. Muchas gracias, Amparo. Y por supuesto, nuestro saludo especial y todo nuestro cariño a cada uno de nuestros seguidores. Hoy estaremos haciendo una pieza musical un tanto distinta. Es una pieza navideña, sí, porque ya se acerca también la Navidad. Y de paso aprovecho para recordarles que muy pronto les haremos saber las fechas en las que deben ir enviando sus vídeos, ¿ok? Pronto lo diremos para nuestro concierto virtual, nuestro concierto navideño. Así que bueno, se me ocurrió que esta sería una buena adición para aquellos que quieran hacer algo navideño. Una vez más, no tiene que ser precisamente algo con esa temática. Puede ser cualquier lección que les guste, ¿ok? Entonces vamos con nuestra pieza de hoy, Carol of the Bells. Pues vamos a empezar con nuestra mano derecha. Esto, por supuesto, es una versión simplificada, pero va a quedar súper bonita, ¿ok? Va a sonar bien mágica. Vamos a empezar con la mano derecha, un patrón rítmico que está presente en casi toda la lección. Es negrita, con dos corcheas y negrita. Este es el patrón rítmico. Negrita, dos corcheas y negra, ¿ok? Empezamos en qué nota. Notas en los espacios, fa, la, do, mi. Estamos en el tercer espacio, así que do. No el do central, sino el siguiente. Tercer dedo, como lo indica la partitura. Así que fíjense. Estas cuatro primeras notitas de este primer compás van a repetirse 12 veces, ¿ok? Así que las voy a hacer las 12 veces. Sería do, si, do, la. Otra vez, do, dos corcheitas, si, do, la. Do, si, do, la. Do. Do, si, do, la. Do, si, do, la. Fíjense, muy sencillo, pero ya verán que cuando lo hagan un poquitito más rápido va a ser un poco confuso, así que tienen que lograr bien mantener el pulso y mantener ese ritmo bien estable. Así que ahora, ¿qué seguimos haciendo? Pues viene un mi, fa, la, do, mi, último espacio. Ubican su tercer dedo, fíjense, saltamos del do al mi. Y es el mismo patrón rítmico, sería mi, re, mi, do, incluso el mismo orden de notas, ¿ok? Están haciendo un patrón. Y volvemos, mi, re, mi, do, tercera vez, son cuatro veces, re, mi, do, y cuarta vez, mi, re, mi, do. Y ahora saltamos hasta dónde, fíjense. Estamos en una nota adicional. ¿Cuál sería? La, el la más agudo. Fíjense, saltamos de aquí hacia el la. Empezamos con nuestro tercer dedo. Seguimos haciendo más o menos el mismo ritmo, solo que ahora presten atención a los cruces de dedos. Sería la, otra vez la corcheita, la, la, descendemos, sol, fa. Cruzamos nuestro tercer dedo para caer en mi. Dos veces mi, mi, mi. Descendemos, re, do, para caer en re. Dos veces re, 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 mi, re. Do pulgar y cruzan. Si, do, la. Esta sería la única partecita, creo yo, que un poco compleja, ¿ok? Pero la digitación los ayuda. Voy a volver a hacer ese pedacito. La, dos veces la, 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 descendemos. Siempre vamos a cruzar el dedo aquí. Mi, 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 re,
re segundo dedo, dos corcheitas, re, re, mi, re, do, cruzamos si, do, la. Y ahora hacemos una escalita empezando en mi, cerquita del do central, estamos en este mi, solamente tenemos fa sostenido y sol sostenido, así que fíjense en la posición, sería mi, fa sostenido, sol sostenido, cruzamos el pulgar, la, si, do, re, mi, para hacer negritas, re, do, tiene barra de repetición, así que la hacemos dos veces, mi, fa sostenido, sol sostenido, cruzamos, la, si, do, re, mi, re, do. Si analizan, están haciendo como si fuera la escala de do mayor. El cruce de dedos es justo igual que la escala de do mayor. ¿Y cómo terminamos? Pues como mismo empezamos en do, si, do, la. Sería do, si, do, la. 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 Y terminamos. Do, retardando. Muy sencilla la mano derecha. Ahora eso sí, tienen que lograr mantener el pulso. Ya verán más adelante cuando lo hagamos ya con el metrónomo. Vamos a nuestra mano izquierda, ¿ok? Escrita de una manera sencilla y la digitación los va a ayudar muchísimo. Empezamos en la. Do central, la, solo que no con el tercer dedo van a ubicar el pulgar. Y esta es la posición. Cinco notitas, súper sencillo. Con cinco notas, pues vamos a hacer esta lección. Estamos en 3x4, así que blanca con puntillo. La, 1, 2, 3. Sol, 2, 3. Estamos descendiendo. Fa, 2, 3. Ahora mi, 1, 2, 3. Y volvemos a la pulgar. 1, 2, 3. Sol, 2, 3. Fa, 2, 3. Mi, 2, 3. Ahora fa. Fíjense la digitación, repito, los ayuda mucho. 2, 3. Mi, 2, 3. Re con el quinto dedo. 2, 3. Volvemos al mi. 2, 3. Mi nuevamente. 2, 3. La pulgar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahora 3 negritas. La, 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 la nuevamente. Y 1, 2, 3. La nuevamente. 2, 3. Sol. 1, 2, 3. La pulgar. 2, 3. Y tenemos dos compases vacíos. Ahí solamente toca la mano derecha. Así que nos toca esperar, ¿verdad? Que además tiene barra de repetición. Y luego vamos para nuestro final, como mismo empezaron. La, 1, 2, 3. Sol. Estamos descendiendo. Fa, 2, 3. Mi, 2, 3. Y buscamos el siguiente la para terminar. Así que es súper sencillo. En ese último la, si quieren hacer octavas, a mí me gusta más con la octava, les voy a dar esta opción. Estábamos aquí, ¿verdad? Pues buscan el la y con una octava y pedal suena muy bonito. Si no, pues simplemente terminan con el la. Así que vamos allá con las dos manos. Do central no, sino una octava más arriba, do. Mano izquierda en la, pulgar. Cinco notitas, es todo lo que estamos haciendo con la mano izquierda. Así que vamos allá, hacemos coincidir el do. Siempre en esa primera nota del do, si, do, la, en ese do primerito, siempre vamos a hacerlo coincidir con una nota de la mano izquierda. Sería do con la, do, si, do, la. Ahora do con sol, estamos descendiendo en la mano izquierda, si, do, la, do, si, do, la.
cuarto dedo. Si, do, la. Ahora hacemos tercer dedo en la mano izquierda. Do, si, do, la. Cuarto dedo. Do, si, do, la. Quinto dedo en re. Do, si, do, la. Mi cuarto dedo. Si, do, la. Volvemos al mi cuarto dedo en la mano izquierda, solo que ahora cambiamos a mi en la mano derecha. Sería mi, re, mi, do. Ahora mi con la. Mi, re, mi, do. Otra vez mi con la. Re, mi, do. Y ahora vamos a hacer negritas en la mano izquierda. Mi con la. Re con la. Pero acuérdense de las corcheitas. Sería re, mi. Y ahora do con la. ¿Ok? Y saltamos hasta el La, el siguiente La más agudo de, en nuestra mano derecha, con el tercer dedo. Y seguimos en La pulgar. La, dos veces La, 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 y descendemos. Cruzamos y hacemos coincidir el Mi con ese La. Mi, Mi, Re, Do. Ahora aquí coinciden los segundos dedos, Re con Sol. Re, 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 Mi, Re, pulgar en Do. Con pulgar en La. Para cruzar y hacer Si, Do, La. Y ahora viene la escalita. Nuestra mano izquierda simplemente la dejamos aquí lista y sería Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, cruzamos La, Si, Do hasta el Mi para hacer Re negrita. Do, volvemos. Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La, Si. Volvemos al Do, Si, Do, La con nuestra mano izquierda en La. Do, Si, Do, La. Do con Sol, Si, Do, La. Fa, tercer dedo. Do, Si, Do, La. Cuarto dedo en Mi. Do, Si, Do, La. Yo elegí hacer octava. Si no, simplemente hacen este La. Si no, octava. Do, Si, Do, La. Cuatro veces. Do, Si, Do, La. Do, Si, Do, La. Retardando y bien delicado. Eso es todo. Lo hacemos una vez más con el metrónomo. A la cuenta de tres. Listos. Un, dos, tres. Do. Cuarto dedo en mano izquierda, quinto dedo en re y mi cuarto dedo. Ahora sí cambiamos, rapidito hasta el mi. Re, mi, do, ahora la mano izquierda. Otra vez mi, re, mi, do, ahora mi, re, mi, do y la. La, la, sol, fa, cruzamos. Retardando. Por supuesto, ya cuando unan las dos manos, yo sé que la van a encontrar súper sencilla, pero sí les va a costar al principio mantener ese ritmo de do, si, do, la. Les va a costar un poco de trabajo. Recuerden,
En una clase estoy mostrando todo como debería ser. Estudien por secciones. Ya sé que lo digo en cada clase, pero es importante que lo logren. Ya llegar a este paso de hacerlo con las dos manos es porque lograron hacerlo lento, lograron hacer la mano derecha sola muchísimas veces, sobre todo lograron mantener ese pulso porque, por supuesto, es más rápida. Así que para yo llegar a la velocidad con la que debemos hacer esta lección, primero deben haber pasado por un proceso de tocar lento, súper estable, logrando que coincidan bien las notas. La parte que les va a costar un poquito de trabajo va a ser esta de mi. Mi, re, mi, do. Parece sencilla, pero van a ver que no, ¿ok? No es más que tener en cuenta que están haciendo coincidir pulgar con mi, re, do. Solo que tienen una corcheita, ¿ok? Mi, re, mi, do. Ese pedacito practíquenlo 1000 veces, ¿ok? ¿Cómo quedaría nuestra lección? ¿Verdad? Como siempre les digo, esto es una versión, es algo que yo he hecho especialmente para mis alumnos. Traten de buscar su propia versión. Cositas que pueden hacer al final, cuando hagan la octava. Tienen que hacer 4 veces el do, si, do, la. Pueden hacer los 2 últimos una octava más arriba. Traten de ponerle un poquito de ustedes, ¿ok? Me encanta cuando los alumnos tratan de ponerle algo, algo distinto. Pueden hacer muchísimas cosas. Espero les haya gustado nuestra lección de hoy. Nada, a estudiar muchísimo. Repito, pronto estaremos diciendo las fechas para que puedan enviarnos los vídeos y, por supuesto, cómo hacerlo, a dónde hacernos llegar los vídeos. Así que nada, aquellos que nos están viendo por primera vez, si les gustó la clase, ya saben, solo tienen que suscribirse y activar la campanita para que reciban notificaciones. Y bueno, ¿qué decirles a ustedes, nuestros queridos y fieles seguidores? Que les mandamos un abrazo fuertísimo, todo nuestro cariño y un sincero agradecimiento. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un feliz fin de semana.